Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
Ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Salón y lugar, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y aguas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Por los siglos, montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor. Con victorias a Dios en la boca y es
a los reyes con argollas, a los pobres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Anunciando a su pueblo la salud.
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Alabemos a Cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle, concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de la resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales, para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, ruega, Señor,
Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que nos has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte,
esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buen domingo. Es la octava de la Pascua de Resurrección del Señor. Es la semana mayor de nuestra fe. Ingresemos en estos misterios que Dios nos da de su triunfo sobre el pecado, el mal y la muerte. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Ofrecemos esta Eucaristía, el Venerable Cabildo, por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Y pedimos por el eterno descanso de María del Carmen Galván Medina en su primer aniversario de su paso a la gloria del Padre. Hermanos, ingresemos en los misterios santos, confiados en la misericordia de nuestro Señor. También pedimos en esta Eucaristía por la señora María Raquel Quiroz Rodríguez, mamá del señor ceremoniero Horacio, en el noveno día de su paso a la gloria. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. El pecado del mundo,
atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Oremos. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pascual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia, para que conseguida la perfecta libertad, se convierta en gozo celestial la alegría que ahora inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya.
está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto en el camino María en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venir a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, hermanas, hemos iniciado las fiestas pascuales y durante este gran domingo, la Semana Mayor de los cristianos, la octava de la Pascua, las lecturas de la Palabra de Dios nos permiten profundizar y meditar diversos aspectos de este gran acontecimiento, el gran misterio centro de nuestra fe, la Pascua del Señor. En la primera lectura, que brota del libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado cómo ellos, habiendo experimentado, contemplado, oído, comido con Jesús resucitado, inician inmediatamente la proclamación de su fe, traducida en llevar la buena noticia a sus contemporáneos. Se hace en esta lectura el énfasis en el señorío de Jesús. Quizás para nuestro lenguaje normal decir Señor a una persona no involucra lo que en ese momento se le colocó como nombre, como título de exaltación a Cristo resucitado, el Kyrios, el que tiene el poder y el dominio sobre el Hades, la muerte, el pecado, quien ha triunfado del sepulcro. Así fue como los primeros cristianos reconocieron la grandeza, la exaltación del Hijo de Dios. Estos textos nos ayudan a comprender los inicios de la vida de la Iglesia, que avanza a través de las culturas y de todas las vicisitudes del mundo. Se inicia con esta proclamación de la obra del pescador, Simón Pedro, y se inicia bautizando a más de 3,000. Esto mismo se repetirá de muchos modos y maneras a lo largo del tiempo y de la historia y las culturas de nuestro mundo. De manera muy especial se repitió aquí, en nuestra patria, una vez que nuestra Madre Santísima de Guadalupe llegó a estar con nosotros. Fueron miles
los que abrazaron la fe. Ella, portadora de Cristo, la Señora de la Resurrección, la Madre del Viviente, atraía a todos hacia Él y lo sigue haciendo. Un signo muy particular de este recinto guadalupano son hasta nuestros días los miles y miles de familias que traen a sus niños a bautizar bajo el amparo de Santa María de Guadalupe. Y no como una costumbre y tradición, sino en el fondo es ella quien los trae a la fuente de la vida, a sumergirlos en la pasión, muerte, sepultura y resurrección de su Hijo muy amado. Y es una manera muy especial de percibir esta presencia del resucitado en este recinto guadalupano. En el Evangelio de hoy se nos presenta la aparición de Jesús glorificado a María Magdalena. Ella sigue buscando entre los muertos a aquel que amó tanto en la vida. Va al sepulcro para enfrentarse a la muerte. Es totalmente sacudida cuando no encuentra el cuerpo de Jesús y la tumba abierta. Esta realidad de muerte, desastre, desaparición, torna la vida de María en una crisis suprema. Y ahí, en esa profundidad, aparece Jesús glorificado. El mismo texto nos indica que Jesús no pertenece a las realidades temporales y espaciales. Es el Señor, el Kyrios glorificado. En un signo muy claro, Él le dice: no me retengas, todavía no subo al Padre. Dando a entender a María Magdalena que esa relación de amistad ha cambiado. Ella lo acepta y es transformada por las palabras de Jesús, de esa angustia, de ese duelo, de esas lágrimas, al oír su nombre, en alegría y en dicha. Y es portadora de un mensaje a los apóstoles. María Magdalena, por este anuncio de Cristo resucitado, va transformándose en portadora de este gran anuncio. Quizás a nosotros y en nuestra cultura actual no nos llama la atención este hecho. Sin embargo, para la realidad que se vivía en aquel entonces, tomar en cuenta a una mujer no sería más que oír un chisme o cuentos, es decir, no prestarle atención. Y sin embargo, vemos aquí la gran revolución, el gran cambio que el resucitado está obrando en la nueva creación, dignificando la persona de la mujer, elevándola al grado de ser la primera portadora del anuncio a los apóstoles, la portadora de la experiencia de contemplar a Jesús resucitado. No fue Pedro, no fue Juan, ni ninguno de los discípulos los que tuvieron esta dicha. Y aquí encontramos el gran plan de Dios en la nueva creación. Es la mujer que es elevada a la gracia de ser evangelizadora, discípula del Señor, misionera del Señor. Reconozcamos en esto este gran tesoro que tenemos en nuestra iglesia desde ese día. Las miles y miles y millones de mujeres
que han sido portadoras de la experiencia de Jesús resucitado. Y pensemos en nuestra vida. ¿No será el caso en nosotros? Quizás fue nuestra madre, o una tía, o una abuela, que nos mostró el esplendor de Jesucristo en nuestras vidas. Y así se continúa repitiendo este mandato de Jesús: ve. Por tanto, queridas hermanas, en esta octava de la Pascua, de manera muy especial a todas ustedes y especialísimamente a ustedes que han consagrado su vida a través de los tres votos de pobreza, obediencia y castidad, felicidades. Reconozcan esta gran misión que el Señor les ha encomendado. Reconozcamos en la Iglesia esta dignidad, este gran envío que continúa hasta nuestros días. Y aquí, para nosotros en el Tepeyac, desde 1531, esto cobra profundidades infinitas. Es el Señor que envió a su madre con nosotros a presentarse como la madre del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Es Santa María de Guadalupe, la madre del resucitado. Y a la usanza indígena, dentro de toda esa realidad idiosincrasia, fue incorporando, inculturando el Evangelio de Jesús, que no es otro sino su misión: ser portadora de la redención traída por su Hijo desde su muerte, sepultura y resurrección. Gracias, Santa María de Guadalupe, por estar aquí en el corazón de nuestra patria y en el corazón de este continente que es América, por seguirnos mostrando en el esplendor y en la sencillez de tu sonrisa la alegría de la resurrección, por seguir mostrándonos en tu persona, especialmente en tu manto, en tu túnica, esa experiencia profunda que los antiguos consideraban la resurrección. De múltiples maneras, tú eres portadora de la vida, custodia de la vida y misionera y discípula del resucitado. Madre nuestra, en estos momentos tan difíciles para nuestra patria y para el mundo, muéstranos a tu Hijo Jesús, al Señor, que ha resucitado triunfando sobre el pecado, el mal y la muerte. Llenos de alegría por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Cristo resucitado, ampáranos. Cristo resucitado, ampáranos. Y a Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos.
ampáranos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. Encomendamos al Señor resucitado el descanso eterno de nuestra hermana María del Carmen Galván Medina, en su primer aniversario de su encuentro definitivo con Dios. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. Y también encomendamos el descanso eterno de nuestra hermana María Raquel Quiroz Rodríguez, a los 9 días de su encuentro definitivo con Dios, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe le dé el descanso eterno. Oremos. Cristo resucitado, ampáranos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Acepta, Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí
en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aleluya. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mis paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yeah.
Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y ya que colmaste los corazones de tus hijos con la gracia incomparable del bautismo, prepáranos para alcanzar la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Y imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a anunciar con alegría al Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.